Saludos, bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este video tutorial vamos a conversar qué tipo de aplicación necesito para los diferentes tipos de dispositivos. La empresa DAWA tiene para poder visualizar las cámaras en los equipos móviles. Es un mismo producto, es una misma aplicación, pero dependiendo de el tipo de dispositivos que se utilice y el sistema operativo, puede variar su nombre. Por ejemplo, tenemos principalmente, van a ser los gratuitos cuando veamos Lite, o también los de pago Plus. Cuando tenemos un celular iPhone, él utiliza IDMSS. Fíjense que la I le están indicando que es iPhone y tiene dos versiones. Tiene la versión gratuita, que es Lite, y tenemos la versión de pago, que es la Plus. Cuando disponemos o estamos trabajando en un iPad y le queremos colocar la aplicación para poder visualizar las cámaras, tengo que utilizar de igual forma el IDMS, pero cuando es Lite, que es gratuito, se le añade HD. Cuando es de pago, es simplemente HD. Al final tenemos una tabla comparativa. Tenemos el celular Android Phone, de igual forma va a tener Lite y va a tener Plus. Cuando tenemos Android Pad, vamos a tener con GDMSS Lite, que es la versión gratuita, GDMS HD Lite, y la de pago, que es GDMSS HD. Por ejemplo, esta tenemos la versión que es HD, que son para los equipos más grandes, ¿no verdad? Para los dispositivos que son más grandes, comparado a los equipos pequeños, que son los teléfonos móviles por lo general. Tenemos un cuadro comparativo: dispositivo, fabricante, sistema operativo, tienda de aplicación, que quiere decir de dónde yo me bajo. Por ejemplo, del iPhone o del iPod, yo me bajo de Play Store, y tenemos la aplicación que es gratuita y la aplicación que es de pago. Recordemos que con los equipos son más grandes, como son los iPad, se utiliza HD, sea Lite o sea HD sencilla. También tenemos aplicaciones para BlackBerry. Aquí tenemos la tienda de aplicación para Windows Móvil, y tenemos el nombre de la aplicación, es DMSS. Entonces, con este pequeño video tutorial podemos tener claro, dependiendo de el equipo que yo tenga y el sistema operativo, va la aplicación. Si es equipos iPhone, comienza con la letra I. Si es Android, comienza con la letra G, G de Google, y de iPhone, ¿no verdad? Y tenemos las diferentes aplicaciones. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal Cámaras de Seguridad. Somos de Guayaquil, Ecuador. Gracias.